¿Qué tal, amigos? Bueno, como saben ustedes, este programa Entre Mujeres con Jacqueline Corral es un programa muy versátil y en uno de estos, bueno, pues quisimos invitar a la psicóloga Araceli Campuzano, ya que ahorita el tema y lo que mucha gente pues habla, ¿verdad?, es sobre el bullying o el acoso escolar, que de verdad este es un tema pues bastante difícil, sobre todo cuando los hijos no tienen esa confianza que luego necesitan que nosotros les demos para que ellos pues seamos sus amigos y nos cuenten todo lo que les pasa en la escuela o en la vida. Bueno, Araceli, pues muy así que muchas gracias por recibirnos en tu consultorio, que está súper nice, como dicen, lindísimo. Me gustó muchísimo, se siente una paz, una tranquilidad. Se siente muy bien estar aquí contigo. Está hasta el olor, el perfume, los inciensos, de verdad, todo es así como de mucha tranquilidad. Y eso es muy bueno, sobre todo cuando uno a veces también lo necesita, ¿no? Así es, muchas gracias, amiga. Tú sabes que yo te quiero muchísimo. Agradezco mucho que hayan venido hoy a esta, su casa. Este es un espacio que se hizo realmente para ayudar a las personas. Tú me conoces, sabes que me encanta poder atender las necesidades emocionales de las personas. Se atienden niños, a jóvenes, a adultos, a parejas. Y pues la verdad es que para mí es un honor tenerlos aquí en este su espacio. Araceli, pues bueno, tú, así que yo te agradezco muchísimo que el día de, pues el día de las madres viste mi programa junto con mi hermana Lisette y no he tenido la oportunidad de agradecértelo. De verdad, me sentí súper feliz porque lo vi, pues en una, así que una mini pantalla, pero ahí las vi a las dos, porque pues eran momentos que yo estaba en el hospital, que necesitaba apoyo de ustedes y muchas gracias. Gracias, gracias nuevamente. Y bueno, platícanos un poquito qué es el bullying, porque muchas personas a veces no saben qué es el bullying. Ok, pues mira, realmente el bullying es una epidemia que nos está invadiendo ahora. Desgraciadamente es esta parte del acoso escolar, de la violencia que estamos viviendo, y a mí me preocupa sobremanera, y creo que es una preocupación latente entre toda la ciudadanía, porque al final nos damos cuenta que los niños, los jóvenes, los adultos incluso sufren de bullying, que es este acoso, que es esta necesidad de un ser humano de hacerle daño a los demás, de hacerse sentir poderoso frente a los demás, de humillar y de hacer sentir inferior a la gente que está a su alrededor. Es como simplificar una violencia escolar, es... Obviamente la violencia está implícita porque el acoso es esto que se da entre pares, entre iguales. Entonces, en las escuelas, pues obviamente son compañeros y estos compañeros lo que hacen es decir, este niño huele mal, tiene la piel oscura, mastica con la boca abierta, y entonces eso lo utilizan como para tener pretextos para poder atosigar, hostigar a los jóvenes o a los compañeros de clases, ¿no? Como que lo hacen menos a ese niño, y si ese niño es líder, puede hacer que un grupo, no solamente él, sino un grupo de amigos, estén acosando a ese niño y eso haga que se sienta mal, que no quiere ir a la escuela. Así o es. Que empiecen a bajar las calificaciones. ¿Y cómo se puede dar cuenta sus papás? Porque a veces los hijos o están amenazados, si tú me acusas con tu papá, te puede ir mal, o si tú me acusas con tu maestra, así o lo que es. Sea. Entonces, ¿cómo puede un papá darse cuenta que su hijo o decir que los amigos lo están acosando o una persona lo está acosando? ¿Cómo se pueden dar cuenta los papás? Mira, Jackie, fíjate que hay un virus muy importante que está atacando a las familias hoy por hoy. Y este virus se llama falta de comunicación. Desgraciadamente los medios de comunicación que nos descomunican, el celular, las redes sociales y todo, nos van alejando de nuestros hijos. Y entonces nosotros pensamos que el comprarle el mejor celular a nuestros hijos, que el tener televisiones en cada recámara, nos hace ser buenos papás. Y yo no estoy hablando de acusar a los papás, sino simplemente que no evitemos la comunicación, porque finalmente no nos comunicamos con nuestros hijos y entonces nosotros les vamos haciendo a nuestros hijos que se sientan relegados desde casa. Y obviamente cuando nosotros llegamos a la escuela como niños, como niñas, nos damos cuenta que es algo normal, que nos hagan a un lado, que nos excluyan. Y entonces los niños y las niñas piensan que es como parte de la cotidianidad. Ellos consideran que es una conducta normal que me hagan a un lado y que me excluyan. Araceli, ¿y existen diferentes clases de bullying o nada más es un tipo? Tenemos muchos tipos de bullying. Hay, desgraciadamente, esto que ya está de moda y que no debiera ser, se va dividiendo. Hay muchos autores que lo dividen en muchas partes. A mí me gustaría considerar solamente la parte más importante, que es la violencia verbal,
que es la que enfoca básicamente lo que son insultos, lo que son amenazas, lo que son palabras que hostigan y que hacen a un lado a las personas. La violencia social, que es esta en donde yo lo voy relegando, ¿no? Y por medio de chismes y por medio de infamias o comentarios que yo hago con otras personas que van aislando a mis compañeros que no quiero que estén incluidos en mi grupo, los voy relegando por parte de este bullying social. Existe el bullying físico, en donde sí existen las patadas, los pellizcos, todo aquello que ya agrede a la persona. Y entonces nos damos cuenta que tanto haces daño por medio de lo verbal, como de lo físico, como de lo social, porque finalmente el entorno de los niños, de las niñas, los van aislando y ellos van sintiendo que no enfocan y no encajan en ningún lado, ni en casa, ni en la escuela, ni en la colonia. Y te digo, van creciendo como que con la idea de que eso es normal, ¿no? Y por último, el bullying psicológico, que es aquel en donde, por medio de todo esto que yo te comento, lo físico, lo social, vamos haciendo que nosotros, por medio de nuestra gesticulación, yo te dé a entender que no me interesas. Si tú de repente me estás hablando y yo hago como que no te escucho, como que no existes, ese ya es un tipo de bullying. Hola, Araceli. ¿El bullying nada más es por los niños o también existe en la gente mayor o el bullying en los viejitos? No sé, en diferentes edades o nada más, porque el bullying yo lo he visto, bueno, los temas que me han tocado siempre han tocado con niños, ¿no? ¿Por qué? Pues por la escuela. Claro. Pero también puede existir para gentes mayores que, sí, que te pueden estar lastimando y hiriendo y que tú dices, bueno, pues yo no te he hecho nada, yo te quiero, y te siguen lastimando. Así es, sí, desgraciadamente existe el bullying en todos los aspectos, en lo laboral, en lo familiar, o sea, el mismo rechazo que tú haces con tu hijo cuando le dices, desgraciadamente los papás o las mamás de pronto estamos tan agobiados con tanto problema que de repente el niño o la niña viene y te dice, oye mamá, y se le cae el vaso de agua y lo primero que hace es que volteas y le dices, ay, eres un tonto, eres una tonta, no te fijas, eres un inútil. ¿Y qué sucede? Eso es bullying, lo estamos agrediendo, lo estamos acosando y estamos agrediendo su autoestima. Entonces esos niños van creciendo sintiéndose agredidos y sintiendo que eso es normal. Araceli, bueno, yo quisiera saber qué consejo le puedes dar tú a las mamás, a los papás o a los que tienen hijos bullying o que pudieran tener un hijo que va encaminado al bullying o una mamá quizás que tiene esas sospechas o que no se ha dado cuenta que es una persona que agrede demasiado a su hijo y que no se ha dado cuenta que tiene bullying, porque bueno, sí se le ha llamado ahora, antes te decían porque estás histérica mamá, así es, tómate tu tetila, ¿qué aconsejarles? Okay. ¿Podrías invitarla aquí contigo? ¿Qué consejo les das tú, por favor? Sí, claro que sí. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de poder recibir a las personas. Inclusive tenemos atención sin costo. Es muy importante que se den cuenta que no debemos de evitar acercarnos a los lugares a donde nos pueden ayudar. Primero que nada, observar a los niños, observar a las niñas, escucharlos. Porque no es lo mismo oír que escuchar, Jackie. Estar al pendiente de sus necesidades, conocer a los amigos y a las amigas con las que conviven, saber qué sucede en las escuelas muchas veces. Mira, a mí de repente me invitan a dar conferencias a las escuelas y tristemente hay contaditos papás, contaditas mamás en poblaciones escolares que son sumamente considerables. Y entonces cuando te das cuenta que los papás y las mamás no están interesados en lo que sucede a los hijos, pues entonces desde ahí está el problema. Lo importante, la comunicación, observar, escuchar, atender. No es necesario horas y largas horas, simplemente aprender a escuchar en el momento oportuno. Y si vemos algún foquito rojo, rápidamente acercarnos a las escuelas. Y las escuelas, los dirigentes, los directores de las escuelas, por favor escuchen a los niños, que les den de verdad la importancia que ellos se merecen. ¿Tu teléfono o alguna página, por favor, para que la gente pues que quiera hablar contigo, platicar contigo, pues se dirija, por favor, a ti? Sí, claro que sí. Estamos aquí sobre la Valle Urbina, Avenida la Valle Urbina número 17, local 4. Estamos a un costadito de un centro comercial. El número es 981-138-6519 y la página en Facebook es Centro Zetapif.
Así nos encuentran, Centro CETAPIF, Centro de Estimulación Temprana, Asesoría Pedagógica y Familiar. Y Araceli, pues me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, espero que no sea la última vez. No, yo claro sé que no. También tenías ya un tema por ahí preparado que vamos a invitarte para que seas parte del programa Entre Mujeres con Jacqueline Corral y también para que nos ayudes a salir adelante, pues porque de verdad necesitamos mucho, mucho de ti y tus consejos. Muchísimas gracias. Yo estoy para servirles. Fíjate que el otro día la verdad me dio mucho gusto porque un joven me contactó por medio del Facebook y me dijo, me encanta ver las cápsulas que hemos visto de usted en el programa de Doña Jackie, y la verdad es que para mí es un honor que tú creas en mi trabajo, que confíes en mi trabajo, y pues estoy para servirles con muchísimo gusto. Sí, te vamos a invitar para que estés en la cápsula de Entre Mujeres con Jacqueline Corral, dando un consejo, dando un tips, dando una plática, porque sí estaría bonito compartir sobre todo siempre un buen consejo de una persona como tú, que eres una persona tan tranquila, una persona que nos das paz y que siempre nos aconsejas para nuestro bien. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Te quiero mucho. Gracias. Pues no se vayan porque tenemos más en este programa. Acuérdense que siempre, siempre traemos lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a participar un poquito más en este programa Entre Mujeres con Jacqueline Corral. Y esta tarde quisiéramos compartir un poquito una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que su nombre era medio extraño, se llama Agnes Gonza Bojaxio. Y la frase dice, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. ¿Qué nos dice esta frase? Que obviamente somos seres humanos que necesitamos ir hilando todos estos valores que nos hacen crecer como personas, que nos permiten avanzar en el camino. ¿Qué necesitamos? Saber que la oración es la que nos permite estar detenidos y bien firmemente parados en nuestra fe. ¿Qué es esa fe? Es creer en lo que no vemos, pero que sabemos que existe. Esa fe nos manda directamente hacia el amor hacia lo que hacemos, hacia lo que vivimos, hacia lo que expresamos, ese amor que vivimos plenamente hacia todas las personas que nos rodean y más con los seres humanos con los que convivimos, con los que compartimos, esos seres tan amados como son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos. Después del amor, pues viene el servicio. Ese servicio que es lo que nos caracteriza, qué somos capaces de dar por el ser humano, por estas personas que nos rodean. Y el fruto del servicio, pues finalmente nos da la paz, esa paz que necesitamos como seres humanos para poder decir, aquí estoy plantada, estoy de pie y vivo en paz con esta vida, con este soplo de vida que todos los días me pertenecen. ¿Y cómo me pertenecen? Así, feliz, como debo de ser. Muchas gracias. Bienvenidos, que tengan una linda semana. Soy Araceli Campuzano y mi teléfono para sus servicios es 981-138-6519. Muchas gracias.